Hace 2 años, estuve casi 3 meses acá y bueno, durante el último año viniendo cada tanto. Así que muy agradecido a todo el personal. Bueno, lo que empezó feo terminó lindo y gracias a... Bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, creo yo. Desde la educación, desde lo que nos está pasando en educación, es algo bastante complejo que estos chicos se merecen la mayor creatividad e innovación y salir todos nosotros de nuestras áreas de confort, sacarnos todos nuestros prejuicios, nuestras creencias y ponerlo en beneficio de ellos y seguir el camino que ellos nos están marcando, porque todo lo que hacemos desde educación es a favor de la provincia de San Luis, que son ellos y van a ser ellos. Entonces, en este mundo extremadamente complejo, donde nos estamos replanteando un montón de cosas, nosotros tenemos una certeza, al menos desde el Ministerio de Educación, es que tenemos que educar a estos chicos para lo inesperado. Tan simple y tan complejo como eso. Y entonces la preocupación es, ¿qué le enseñamos a los chicos en las escuelas cuando nos están diciendo que estos chicos que están hoy aquí, cuando terminen su escuela, el 80% de la oferta laboral que para ellos va a haber no está creada, ni siquiera nosotros la podemos imaginar? Entonces, ¿dónde nos paramos? Esa es la preocupación, y que no es nuestra, y como dice el gobernador, no es de San Luis ni del país, un problema que se está planteando a nivel global este desafío. Y entonces la respuesta nuestra primero fue confiar en nuestros docentes, que nos digan cómo vamos haciendo este camino, seguir a los chicos en sus motivaciones, en su interés, y a partir de ella montar el proceso de aprendizaje. Y en cuanto a los contenidos, ser lo suficientemente flexibles para que ellos puedan ir, más que contestando las preguntas, esta obsesión que tenemos de educación de enseñar a contestar preguntas, es a que se hagan las preguntas correctas, que es pararse en un lugar diferente. Y una forma de lograr que nuestros chicos en la escuela se empiecen a hacer las preguntas correctas es empezar a discutir los grandes temas, y uno de los grandes temas es el cuidado de la casa común de todos, que es este planeta. A partir de eso, generamos un proceso de aprendizaje desde la matemática hasta la historia, con la excusa del cuidado del medio ambiente y la motivación de los chicos por cuidar el medio ambiente. Eso es lo que nosotros interpretamos cuando se nos planteó de medio ambiente la idea de huella verde, de buscar esta forma de que los chicos se sumen a proyectos que los motiven, y a partir de ello todos nuestros docentes transmitiéndole conocimiento. Y creo que ha sido sumamente exitoso. Tenemos, como hablamos recién, casi 50 escuelas muy comprometidas y metidas en el proyecto, escuelas que salen y se vinculan con otras instituciones, como es el caso aquí en la maternidad, y apadrinan, y tenemos un diálogo fluido, y estamos discutiendo en nuestras aulas las problemáticas de todos nosotros. Y los chicos van a encontrar respuestas y vamos a generar las motivación y las curiosidades necesarias para que en el futuro estos chicos sean los profesionales encargados de gestionar no solo la vida de nuestra provincia, sino temáticas tan complejas como calentamiento global, medio ambiente, administración inteligente de recursos, energía renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que este lugar emblemático, donde es la base del principio, es un lugar sumamente simbólico, y que estemos uniendo estas dos partes, y creo que los expertos serían cerrar el ciclo con aquellos que tienen el saber y las mayor ganas de transmitirlo, porque ese es el rol que les toca, sería el combo perfecto de un círculo virtuoso extremadamente, extremadamente potente. Así que desde nuestro lugarcito en este gran equipo de trabajo, como han dicho mis colegas, estamos a disposición de abrirnos a lo que sea necesario en aras de esto. Nuestra obsesión es darle a estos chicos las herramientas necesarias para poder pararse al frente de este mundo que para muchos es extremadamente genera demasiados temores.
límites, pero para nosotros, confiando en lo que somos, de dónde venimos y dónde estamos parados, nos da tranquilidad de poder tener la capacidad de adaptación para que estos chicos sean los continuadores de un proceso histórico de nuestra provincia de mucha grandeza. Así que, colegas ministros, a su entera disposición, muchísimas gracias a los chicos de la escuela, invitar a más escuelas que se sumen a este proyecto, y bueno, y a toda la maternidad, como siempre, gracias.